Mis hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos discípulos: vayan al pueblo que ven allá enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstele: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a la puerta, y desamarraron a alguno de los que estaban ahí y le preguntaron: ¿por qué sueltas al burro? Ellos le contestaron lo que habían dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro y le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino y otros lo atravesaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que seguían iban gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el rey de nuestro padre David, Hosanna en el cielo. Palabra del Señor. Con la proclamación de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así sea. Con esta solemne celebración damos inicio a los misterios de la pasión, muerte y resurrección, la Semana Santa. Caminar es ir en procesión, en esa procesión que Jesús emprende hacia Jerusalén, hacia el lugar de la obediencia plena, hacia el lugar donde se cumplen todas las profecías. También nosotros vayamos a nuestro propio Jerusalén, ese Jerusalén donde tenemos que dar muerte al pecado y resucitar a una vida nueva, aclamar a Jesús con sus palmas, es reconocer que Él es el Señor de la historia. Cuando llegues a tu casa y pongas esa palmita detrás de tu puerta, pues no es cuestión de superstición, de que no se te metan los rateros, pues si dejas abierto igual que sí, ¿verdad? La idea es que reconozcas que tú aclamas a Cristo como tu Dios y como tu Señor. Y eso te tiene que hacer recordar que Cristo va a la cruz por amor a nosotros. Iniciemos nuestra procesión, van adelante los acólitos, a un lado las cruces de los sectores, atrás el coro y después todos batiendo nuestras palmas con alegría. ¿Quieren pasar por una palma? Thank you.
viva. Thank you.